estoy. ¡Oh! Pues, no sé dónde estoy, pero ya estoy vestida. Joder, cada día estoy más equipada. ¡Anda, los perros ya están en la calle! ¡Pues qué maravilla! ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? San Vicente la Barquera. El pueblo de Bisbal. No, de Bustamante. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Toa, toa, toa. No, no, esa no era, ¿no? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Por el amor de San Vicente. Y elegimos como punto Campermendia el islote de Peña Menor en San Vicente la Barquera porque tiene un sitio para pernoctar con la camper, porque tiene una hostería donde se come increíblemente bien, porque es un pueblo espectacular y porque estas vistas no necesitan presentación. Ya sabéis, haced vuestra fotito, agarraos bien antes de hacer la fotito y etiquetarnos como punto Campermendia. Y os etiquetaremos y os repostaremos en redes. En comillas. Y estamos delante del Palacio de Sobrellano, que también se le conoce como el Palacio del Marqués de Comillas, porque el Marqués de Comillas lo pidió que lo hicieran, pero no pudo verlo terminado porque la cascó justo antes. Por cierto, un dato curioso, es el primer edificio en España en tener luz eléctrica. Vamos, que tuvo luz eléctrica. Ahora la tenemos todos. Y hostia, cómo ha subido, ¿eh?, la luz. Estamos en Potes, un pueblo precioso de Cantabria, que es el pueblo de interior más bonito del 2020. ¿Qué os parece? No os quiero enseñar mucho más, ¿vale? Eso ya es brutal. Este castillito espectacular, el gato de Liébana, y este puente. Chuchi, acércate, por Dios. Ya hemos encontrado el punto Campermendia. ¿Queréis saber dónde es? Pista, iglesia de San Vicente, parroquia de San Vicente. Y la pegatinita está en... ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿El campanario? No. Aquí. En la I, la información. Campermendia Point. ¿Dónde estamos? En Cabrales. ¿Y qué vamos a ver? Una cueva donde se hace el queso de Cabrales. Bueno, vamos a empezar primero por esta ría preciosa que está al lado de la cueva. ¿Sabéis que el queso de Cabrales se hace en una cueva? ¿En las cuevas? Para que cojan el moho y nos comamos esos bichitos, porque claro, los bichitos hay que comérselos. ¡Vamos! Esa motera. Estamos en el santuario de Covadonga. Estamos pillando justo las últimas nubecitas antes de que se quede todo despejado, porque seguimos con el cielo azul. Aquí tenemos a Pelayo, que Pelayo frenó el paso a los musulmanes y es aquí donde empezó la Reconquista. En el Museo Jurásico de Munja. ¡Munja! Tenemos aquí un super diplodocus
flipad con el Diplodocus. Me voy a poner al lado para que veáis la pedazo dimensión que tiene este animal, que evidentemente no está vivo. Pero tenemos más.